Capítulo 2. Cocina creativa. Hoy, ceviche de ají amarillo. Tengo estas tres opciones de plato que suelo usar en el restaurante. Este me gusta mucho, pero al ser una base amarilla va a quedar un mejor contraste con un plato negro. Así que vamos a prepararlo. Ingredientes son pescado fresco, siempre con una base fría, pasta de ají amarillo, cilantro, culantro picado muy fino, ají limo picado, cebolla roja en tiras, cancha, leche de tigre opcional, igual les dejaré una base de receta, maíz o choclo cocido, lima o limón, depende del país, aquí en España son limas, y cilantro o culantro y un poco de ají limo para decorar. Vamos a prepararlo. Empezamos pescado fresco en un bol. El corte que más te guste, en cuadrados, sesgados, lo que te apetezca. Para el bol. Empezamos colocando sal, miren la cantidad que le estoy poniendo para una porción. Luego vamos a echar glutamato monosódico y Ajinomoto. El que diga que no le pone, miente. Y el que le diga que no le pone y le sale bueno el ceviche, también miente. Así que luego hablaremos de este tema, que mucha gente le tiene un miedo absurdo a esto, ¿ok? Ponemos Ajinomoto y ponemos sal. Comencemos a mezclar. Aquí el pescado va a comenzar a coger los sabores de la sal. La sal, ¿qué hace? La sal, ni la lima ni el limón cocinan el pescado. Lo único que hacen es deshidratarlo, hacer que boten sus jugos, pero el pescado del ceviche siempre está crudo, esté macerado el tiempo que esté macerado. Y un buen ceviche tiene que estar servido al momento. Ahora, cilantro picado. Bien de cilantro, el cilantro aromatiza muy bien el pescado. Ají limo picado, esto es totalmente al gusto, el punto de picor. Para mí el ají limo es el mejor ají para hacer ceviche, ya que es muy afrutado. Da mucho aroma y es un picor bueno, rico, con sabor. Mezclamos. Una vez puesto la sal, el Ajinomoto, el cilantro y el ají limo, miren el brillo que tiene el pescado, ¿vale? Porque esa es la maceración que está absorbiendo. Ahora, inmediatamente, lima. Lima no tan exprimida, ¿vale? Un poquito. Lima, en Perú, limón. Aquí en España suelo usar solo un limón por cada 140 gramos de ceviche. ¿Por qué? Porque la acidez es distinta aquí y en Perú. En Perú más o menos tendrías que usar unos 3 limones porque la acidez es totalmente diferente, ¿ok? Entonces metemos la lima exprimida o el limón y dejamos 5 segundos nada más, no más. Esto es lo clásico. Yo estoy acostumbrado a comer ceviche, como siempre lo comí en el Callao, en el puerto. Para mí, leche de tigre. Para mí, leche de tigre. Cada uno tiene su versión, puede ser este el clásico de toda la vida, que lo comes muy bien. Pero a mí me gusta con base de leche de tigre. Ahora vamos a poner la pasta de ají amarillo, que habíamos dicho. Miren la cantidad más o menos, ¿eh? Una cucharada. Esto es pasta de ají amarillo natural, no tiene nada, absolutamente nada. Solamente es pasta de ají amarillo. Incorporamos y mezclamos. Ahora la leche de tigre. Mira, yo por porción más o menos son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cucharadas de leche de tigre por porción. Ahora mezclamos. Me gusta el clásico, sí, pero amo el de ají amarillo por todo el afrutado que le da el ají. Vale, para emplatar, base de cebolla. Me he puesto guantes solo para emplatar, luego me los quito. Los guantes no crean que es totalmente higiénico. Siempre y cuando uses guantes, pero después de otra elaboración, te las retires, ¿vale? Siempre hay que ir cambiando. Es mejor tener la mano libre y siempre limpia. Ponemos el pescado. Ponemos todo el pescado encima, ¿vale? Recuerden que esta es una porción, 140 gramos. Y vamos a colocar toda la leche tigre. Miren todo este sabor. Tiene textura. Dense cuenta que esto tiene textura. No solamente tiene base de leche tigre, solo jugo, pero tiene un poquito de textura. No tanto como un tiradito, obviamente, pero tiene cuerpo. Y boniato o camote. Camote cocido, ¿eh? Sin glasear, sin nada, súper natural. Y ahora terminamos con un poquito de cebolla más por encima. Tengo cebolla de base y cebolla encima, nada más. No quiero llenar un ceviche que sea pura, pura cebolla. Por aquí un poquito de cilantro para decorar. Ponemos un poquito en cada lado. Siempre un triangulito para que ahí ambos clientes lo vean por todos lados. En toda la posición del plato, siempre que se vea. ¿Vale? Tiene mucho brillo, se ve un ceviche muy limpio y totalmente fresco. Un toque de ají limo. Sí. Y así tenemos nuestra base, un cevichito de ají amarillo, súper, súper, súper bueno.